Un hombre falleció soterrado cuando extraía arena de un paredón ubicado en la calle del cementerio en el barrio San Juan del municipio de Cunén en el departamento del Quiché. Identificado como Danilo Carrillo López, de 20 años de edad, originario de la comunidad Santa Clara, el ahora fallecido se dedicaba a realizar esta labor todos los días. Sin embargo, el paredón de donde extraía el material colapsó, dejándolo prácticamente soterrado junto al vehículo que utilizaba para transportar el material. Bomberos voluntarios de la 61 compañía y vecinos, con ayuda de maquinaria, trataron de auxiliarlo. Sin embargo, más de una hora después, fue localizado lamentablemente sin vida. Con imágenes de Canal ALX, reportó desde el departamento del Quiché, Oscar Toledo.